Sintonía Alfa. El que sap construeix callant. La transmissió del coneixement que perpetua el sentit de la vida no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida. Passen 9 minuts de la una de la matinada. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem avui en directe a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio amb Ivan Tria i André Malví. I potser passem a respondre als oients que ens heu trucat fins ara. En Manel de les Franqueses us pregunta si heu vist la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espacio. Ivan, no lo vi. André. Sí, la he visto, sí, y he leído el libro. Pregunta, ¿qué no opinó de la filosofía de esta película? Primero, esta película no tiene filosofía porque las películas tienen como único objetivo de recaudar receta y gente que paga para verla. En todo caso, me parece muy bien que la humanidad invente lo que pasará antes de que ocurra porque deja sitio al futuro. Nada más. També pregunta què n'opineu del futbol. És sa per la humanitat o és dolent? Pienso que és una solemne collonada, perquè mira, gastar energia i vida a pegar patades a una pelota hecha con cuero de un animal hinchada con aire. Jo amo el futbol y pienso que todo mundo debe salir adelante porque es un deporte precioso y es una comunicación de energía como todos de por y quien está por abajo hay que levantarse como Maradona y olvidar el pasado y seguir jugando como siempre, que la vida es un juego. Sí, sí, pero si hay que meterse coca para huirse de donde está para acabar en Sevilla es una solemne cuyunada, no estoy de acuerdo. Si quieren gastar energía, que caben un poco la tierra, que rieguen los árboles, que limpien las calles, que amen sus mujeres y sus hijos, que respetan sus vecinos, pero esto de pegar patadas, tú, oh. Ya me he hecho muchos amigos, ya. Continúe en toda juventud, digo aquí ahora, practicando el deporte. El deporte es saludable. Aquí ahora, el deporte. ¿Pelé es un rey? Rey simbólico, rey aquel que el pueblo ama. Mi padre espiritual era un rey en Brasil porque hacía bien a todo el mundo y le pusieron una corona. Que aliás, a vez passada que eu estive aqui, eu falei dele no programa e infelizmente ele já não está mais na Terra. O meu era um animal e um médico. Jugava rugby e realmente quando não tinha o valor de dizer a violência que ele sumergia, se ponía a pegar patadas em um balão oval. E aunque lo quiero todavía muchísimo, es el único modelo de hombre que yo tenga, pienso que esto fue la peor cosa que he hecho en su vida. Hubiera hecho mejor de tragarse la soberbia y de hacer cosas positivas en vez de gastar esta fuerza que Dios le ha dado para ser algo total y radicalmente inútil. El deporte sirve a endormecer la gente, pararla los domingos, porque cuando no están en las fábricas podrían hacer tumulto. No estoy de acuerdo y nunca lo seré. Pido perdón a gran audiencia del señor Andreas Faber-Kaiser de esta emisora y al pueblo catalán, que es un pueblo culto y sensible, quizá de los más grandes de toda Europa, ya ven afirmando eso hace muchos años, por algunas palabras del señor André Malvito. No, no pida perdón por mí, si yo tengo que pedir perdón, lo pediré yo. Está un poco alterado y todo lo que él diga, los señores los perdonen. Porque ustedes no merecen determinados términos que él está usando en el micrófono. Mira, Iván. Somos uno solo. Somos uno solo aquí ahora. Transmuten esa energía del señor Malví. Iván,
yo estaba aquí en la época de Franco. Cada vez que la gente estaba descontenta, se presentaba una película, un partido de fútbol o algo que permitía clavar la gente en un sitio. Yo digo que la energía vital que tenemos la debemos a la vida. A la vida. No a cualquier juego o cosas que sustituyen a la normal y necesaria relación con los demás y con el universo. Que sea agradable, fácil de sustituir un acto importante por uno fútil, no impide de que yo tenga que decir que esto sigue siendo fútil. André Malvin, mensana incorporesa, ¿no? Sí. Súbate al monte si quieres ver el sol antes que el valle. L'Àngel de Sant Andreu us pregunta pel moment astrològic de la humanitat. No conozco de astrología. Yo sí un poco. Resulta que ahora estamos con un tránsito de Plutón que es impresionante, pero si has leído algunas de las cosas publicadas desde que se descubrió Plutón, sabrás que esto marca no destinos personales, sino destinos globales, como todos los planetas lentos. Actualmente hay un único momento cercano en el cual realmente va a pasar algo único. Es el 25 de noviembre 1995, momento en el cual estarán prácticamente todos los planetas en Sagitario con una cuadratura a Saturno. No lo sé leer porque ni soy Dios, ni profeta, ni tengo teléfono directo con guías o alguien que me ayude. Pero creo que ahí hay dos oportunidades. Saturno siendo las fuerzas que van hacia adentro y las demás siendo todos los componentes de la vida. Dos opciones tenemos. O bien nos reventamos por no estar en paz con nosotros mismos, o bien puede ser que algún nacimiento, alguna cosa nueva aparezca. Espero y rezo para que así sea, que sea el momento en el cual olvidemos peleas personales para darnos cuenta de que nadie puede ser feliz si los demás no lo son, que nadie puede estar lleno y contento si los demás no lo son, y espero de verdad de que todos sufran cuando muere un niño a la otra punta del mundo. ¿Los pobres no pueden ser felices y los ricos son felices? No, es que no tiene nada que ver. Mira, la cosa más grande de mi vida es que hace unos años, cuando fui a Lolobo en África y tuve amistad con el brujo, que se llama Conan porque nació un sábado y que el nombre depende del día en el cual naces. Yo nací un sábado, 4 de septiembre 43, con lo cual para él también me llamo Conan. Pues yo vine ahí con un saco de 25 kilos de arroz. ¿Sabes lo que pasó? Se armó una fiesta que duró una semana. 25 kilos de arroz. O sea, menos que el precio de un whisky aquí al lado. Pues me gustaría saber en qué sitio de este mundo que sufre de exceso, porque la gente pide adelgazar como el resto del mundo pide solo el poder comer. ¿En cuántos sitios podrías llegar con un saco de 25 kilos de arroz y provocar tal alegría? Los ricos tienen sus problemas. Yo sé más de los pobres, porque no tengo igual la molleja suficiente para alcanzar ciertas alturas. Lo mío son los llanos. Yo realmente tengo que ver con los que no pueden. Catalunya Radio, sintonía alfa. Pasan 2 minutos de 1/4 de 2. En Miquel de Viladecans diu que jugant amb la Ouija li va sortir una data de la fi del món, el gener del 96. Què seria de dir? Hace un poco menos de 1000 años resulta de que un señor que se llamaba Gerbert de Aurillac vino aquí a Ripoll a estudiar, acabó siendo un papa que se llamaba Silvestre II. Todo el mundo pensaba que el mundo iba a petar exactamente en la noche de Navidad del año 1000. Celebró una misa en San Pedro de Roma
que es célebre porque la gente ahí se tira en el suelo esperando de que el universo reventase. No reventó nada. En los 3 años anteriores a esta famosa Navidad, la gente que hacía putadas a prácticamente todo el mundo intentó arreglar las cosas, devolver la pasta robada, deshacerse los proyectos ganados injustamente, etcétera. 2 días más tarde, antes del primero de año, que desde entonces es la San Silvestre, dieron marcha atrás. Lo que espero es que cada persona viva permanentemente esta angustia del año 1000 y de la misa de Navidad, y que nunca jamás haga una putada que frente al fin del mundo podía sentir o intentar deshacer. Realmente, fin del mundo, ¿qué quiere decir? ¿El mundo de quién? Cuando muere un hombre, su mundo muere. Y me gustaría conocer el hombre que es consciente de las ansiedades y de las ganas de todos los demás. Hasta ahora no lo he encontrado. ¿Cuando un hombre mora o una dona mora, qué pasa? Muere la totalidad del mundo que había integrado. ¿Qué te crees? ¿Que vivimos en la realidad? Vivimos en una cierta idea de lo que nos rodea. ¿Tú crees vivir en Barcelona? Vives dentro de unos ciertos recorridos. Las 15 casas que conoces, las 5 tiendas en las cuales vas, los 3 bares que te conocen. Y confundes esto con esta mega urbe que es Barcelona. No, no. Vivimos dentro de una extrapolación de lo perceptido, de lo que sentimos. Y tenemos una responsabilidad gigante porque lo que creemos saber, lo que sentimos, es la sustancia del mundo que obligamos a existir. Si te cagas de miedo, tranquilízate, ¿eh? Las calles estarán llenas de los objetos de tus angustias.